lelo, lelo, lay, lelo, lela. Cristo soportó la injuria. Cristo soportó la injuria. Fueron muchos los rechazos, un sinfín de encontronazos con seres llenos de furia. Una sociedad espuria, una sociedad espuria, al maestro cuestionó. Un Judas lo traicionó, lo llevaron al suplicio y a pesar del sacrificio a todos los perdonó. Y a pesar del sacrificio, y a pesar del sacrificio, a todos los perdonó. Pilato, Pilato lo vio inocente y lo quiso exonerar y lo trató de ayudar comportándose indulgente. Aquel pueblo incoherente, pues más se sugestionó. Dando un rotundo no, piden tormento de cruz, repudiaron esa luz y a todos los perdonó. Repudiaron esa luz, repudiaron esa luz y a todos los perdonó. Juega, Edwin, juega, juega, Edwin Colón Salla. El maestro está extenuado del doloroso castigo que le inflige el enemigo frente a un pueblo despiadado. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Fue la expresión que hilvanó. Sepan que no se enconó ante ese trato inhumano. Lo tratan como a un villano y a todos los perdonó. Lo tratan como a un villano, lo tratan como a un villano y a todos los perdonó. Se jugaron su dalmática. Eso jamás lo comprendo. Fue doloroso el innuendo, acción cruenta y antipática. Luego de una larga plática, luego de una larga plática, el prefecto allí ordenó: todo esto culminó. No
no le den tanto quebranto. Han matado a un hombre santo y a todos los perdonó. Si han matado a un hombre santo, si han matado a un hombre santo y a todos los perdonó.